Muy buenos días. La verdad que el funcionario ha estado pero sembrado. Chapó. Chapó por la reflexión que ha hecho. Un funcionario de la prisión en la que está encarcelada la asesina de Gabriel Cruz, la tal Ana Julia Quezada, bueno, pues ha escrito una carta en la que expresa sus sentimientos, sus emociones sobre todo las pesadillas que le está produciendo el tener que estar velando por la seguridad de esta presa porque le dice he pasado por tener a terroristas por tener a violadores por tener asesinos en serie pero el tener a esta señora en prisión me produce una desazón tremenda ¿por qué? lo explica todos los presos o mejor dicho todas las presas están como locas por cargársela y evidentemente claro tiene que estar ella prot ultra protegida dice ustedes imaginan cuál es mi situación en la cual dice, yo tengo que coger y proteger la vida de esta persona en el caso de que alguien le quiera hacer algo dice, es una situación dice que no me deja dormir que me desconcierta que me despierto viendo la imagen de ese crío y pensar que tengo a dos pasos a la asesina, a una persona que ahora en la cárcel se la quiere encargar. Y mi misión como funcionario de prisiones es velar por su seguridad. Es más, tengo que hacerlo. Es mi deber. Pero, de verdad, que ese funcionario ha estado, insisto, ha estado muy oportuno en esa reflexión. Porque pásense ustedes a pensar. ¿Quién, en su sano juicio, y sobre todo siendo padre, puede incluso pensar en proteger a esta rata, a esta asesina confesa? ¿Mm? Todo el mundo desearía lo que desearía, de verdad, y no podemos ser hipócritas. Pero es verdad que hay algo que se llama el derecho, la defensa de la vida, y a la que todo el mundo tiene derecho. Pero claro. ¿Cómo podemos defender racionalmente el derecho de, a la vida de esta persona cuando ella no ha tenido ningún tipo de respeto por la vida del pequeño Gabriel Cruz? Por eso, insisto, chapó por este funcionario, chapó por esa reflexión, porque él dice, yo voy a defenderla. Ahora bien, pónganse en mi lugar. Es bastante complicado. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz jueves.